Sánchez. Acá hay un par de madrecitas, ahora ranitas también. Y voy a poner unos guppies, que son unos pececitos de colores que están re buenos. Todas estas plantas acuáticas las recolecté en la Florida. Los troncos estos también. Algunos en la isla. A ustedes también. Chao, madrecitas. Que se comen las larvitas. Y esta batata la estoy preparando para un acuario. Estoy haciendo que largue raíces. Después lo van a ver. Adiós, pequeños. Esta vez estoy yendo para Granadero Baigorria. Es una ciudad que queda pegada acá a Rosario, al toque. He ido a pescar muchas veces, pero nunca filmé nada. Creo que tiene 3-4 bajadas para pescar. Todavía no decidí a cuál voy a ir. Eso lo voy a ir decidiendo ahora en el cole. Este tipo de escritura milenaria es un buen presagio. Voy a tener un buen día de pesca. Estoy acá en Baigorria, quiero mostrarle un par de cosas. Acá cuando era chico solía saltarme el paredón ese y vagar ahí por el bosque de eucaliptus, le decía. Y acá en todos estos zanjones me la pasaba cazando ranas, acá y bueno y en todo. Y un tiempo también viví acá, atrás de la casa de mi abuela. Así que voy a pasar por ahí a ver cómo está. No de la casa de la abuela rapera, de mi otra abuela que ya no está. Ya nos vamos encontrando pequeños amigos. Hola. Y si pueden observar bien en el fondo, están los gusanos tubifex. Gusanos tubícolas, son lombrices de agua. ¿Se ven ahí rojitos? Está llenísimo. Allá abajo hay muchos más. Miren la cantidad que hay allá abajo. Justo acá en esta esquina me la pasaba cazando ranas. Pero cambié una banda. Antes era todo calle de tierra esto. Y acá había otra de esas zanjas. Gigante era. Tipo una ollita era. Ahora les voy a mostrar donde vivía yo, donde era chico con mis viejos, en una pieza atrás de la casa de mi abuela, que nada que ver ahora la casa. Acá. Basta, ¿por qué me ladran? Una vez acá había como una montañita de tierra, me subí y quería agarrar un fruto de acá, de este árbol. Y cuando me di cuenta no era una montañita de tierra, era un hormiguero inmenso y me picaron todas las hormigas una banda y mi abuela me puso vinagre en los pies y me ardía una banda.
Ahora sí necesito algún palito para armar la mojarrera. Porque cañas no vi, pero un palito tiene que haber. Listo. Una rama de sauce. Acá hay mucha carnada gratis. Vamos a ver si hay mojarra. No. No me ve la mochila. Ya corté todo, armar otra vez. Vamos para otro lado. Después vamos a ver con qué nos encontramos. Me voy a poner acá unos metros de donde estaba. Estaba anclado un barco cargando arena, que parece ser una parte de bien honda. Ya está picando. Se puede morir. Sí. Vaya para Rosario a morder gente. Otro perro de agua. Miren lo que es este cielo. Zarpadísimo. Pero también zarpadísimo el calor y no hay ni un árbol acá. Recién saqué una mojarra, ya calé donde están. Va, creo que calé. Me parece que están todas ahí abajo. Todas ahí entre esos fierros. Ahora voy a hacer unos tiritos más. No sé qué era eso, después voy a verlo en video bien grande. No sé si era un doradito o una boga. Uy, gracias. No se juega con armas. El arma, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya está, basta. Basta que van a salir lastimados. Dame el arma. Muchas gracias. Señores ovejas. Ahora déjenme sacar la caña.
Fíjense la cola. La di vuelta y no tiene la púa de este lado. Bueno, vieron ahí los locos que estaban en el bote. Me avisaron que la raya me había roto la puntera. Así que por eso la tuve que traer con la mano. Si no, me hubiese cortado todo. Y ahora lo que hice es pasarla por el segundo pasahilo. No es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, vamos a seguir tirando. Pero antes de seguir tirando, voy a ir a buscar la trampita que puse acá abajo de la piedra. Lo vi que se metió ahí. Antes. Anda acá. Puse hinchar los huevos y hice esto. No sé si va a funcionar, pero los pececitos no se me están metiendo en la trampa. No sé por qué, pero bueno. No entiendo por qué atrapé uno solo con la trampa de mojarra, una mojarrita así nada más. Y después con la red. Pero lo voy a soltar porque todavía no me voy, se va a morir. Ahora me vine un ratito acá a la sombra, por lo menos hasta que venga un poco el sol, que está re zarpado. Esto es una cola de zorro. Esta habrá quedado atrapada acá cuando crece el río. Está por acá arriba de crece. Quedó acá entre las piedras. Tienen un aguante estas plantas. Me acuerdo cuando era chico con mis amigos les decíamos bicho taxi a estos. A ese no lo voy a molestar porque se está apareando. Voy a agarrar este. Miren la cantidad que hay, loco. Nunca había visto una orgía tan grande de estos bichos. Ahí llegó uno más al baile. Me están haciendo desear. Fa, loco. Qué lindo, loco, qué lindo. Hola. Bueno, corté todo. Recién me fui a comprar una gaseosa porque no daba más de la sed. Y volví acá donde saqué la raya. Estuve más acá abajo del árbol, intentando sacar los pececitos eso con la trampa, que con la caña en la mano tirando. Vamos a hacer unos tiritos en el mojarrero. No creo que saque nada. Ahí, hizo una piedra la con. Ah, no, no me tropecé con una piedra, me tropecé con un pez pene. Son de esos que hablaban que estaban varados en la playa. Vamos a devolverlo a su hábitat. Listo, la redecita Frankenstein está lista. Como me olvidé la mía en casa, me hice esta.
Miren lo que pesqué con la redecita. Este solo. Se la regalé a unos chicos y andan pescando por ahí ahora. Este fue el último tiro, pero real. Estoy esperando que por lo menos haga la caña y ya desarmo todo. Mentí, no me fui todavía. Este es el último tiro. ¿Viste? Con comida para gato. No sé cuánto pesa, pero es bastante grande. Esta me la llevo para comer. Bueno, ya terminé de limpiar la boga, todo, ya me rajo. Encima no traje bolsa, nada, y bueno, ahora voy a tener que buscar por ahí. Sí, la saqué tirando, viste, contra el paredón, con comida para gato. Viste, tiene olor a maíz, así, y se prendió. Al final vinimos a hacer la boga acá con los chicos de Jeremai, que fabrican la primera de pesca urbana y la producen siempre. Ay, no les dije el lugar, acá en el Club Bajada de España. Está buenísimo. Ahí estamos buscando un lugar, alguna parrillita. Bueno, acá tenemos el clásico, papa y cebolla, a las brasas, como siempre, nada ha cambiado. Vamos a hacer la clásica de prendida de fuego. Mi bola, el fuego nos atrapa, como dije en ese video. Es el perro muerde chispa. Mira, mira lo que hace el perro este. ¿Qué haces? ¿Le tiraste papel arriba? No, no, metí la bolsa entera. Ah. Ya le había puesto sal, pero vamos a hacer como le ponemos otra vez. Como que la estoy poniendo ahora, pero ya la puso. ¿No es cierto? Perrito come fuego se llama eso. Lluvia de limón. Lluvia de limones. Ya está la disfrutación lista. Disfrutación. Esta es la voz de los buenos augurios. Carranchando con madera. Carrancheo urbano. Carrancheo.
¿Se ve la rana? Sí, ya está. Esperamos que les haya gustado.